Bueno amigos, en el día de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a estar haciendo el unboxing de la paleta de Kawaii Doll Kawaii Princess que nos acaba de llegar y yo estoy así súper emocionada porque pues ustedes saben que ya habíamos hecho el unboxing pero de la paleta que estamos sorteando en compañía con Paula, que de hecho les voy a dejar el link del sorteo aquí en la cajita de descripción, pero pues no habíamos hecho como el unboxing de las nuestras. Entonces acá tengo el paquetico, ya está destapado porque yo lo pedí en compañía con Paula y obviamente pues para sacar las de ella lo destapamos y me tocó adelantarme a destapar las brochas porque a Paula le llegaron dos brochitas repetidas que creo que fue la 04, así que estas son las que primero les voy a mostrar. Viene una cajita así, estas son las brochitas neón y nosotros las estuvimos comprando aprovechando el viernes negro, todas las promociones. Bueno, entonces por aquí están todas estas brochas, se ven súper bonitas. Vamos a ver, por acá tengo, esta es la 01, creo que es la brocha más grande. Vamos a ver, ay, mire qué bonita. Se ve bastante suavecita. Se siente muy suave. Ay, está súper genial. Que me hacía falta una brochita de estas. Súper chévere, miren. Toda popochita. Me encanta ese color de brochas. Moradito. Voy a dejarles en... aquí abajito en cuál fue el precio, aunque no sé si tiene como mucho sentido el precio que pagamos. Esta es la 02, porque como les digo fue en la promoción del viernes negro. Y esta es una brocha plana, ya esta vendría a ser muy útil para lo que es aplicar las bases. Todas estas brochas están bastante suaves. Qué chévere. Se sienten súper suaves. Me gusta mucho. Bueno, y esta creo que es la que le faltó a Paula, que esta es la 03. Y es súper chévere. Yo la pongo para acá, pero realmente esta es la del rubor. Y también está bastante suavecita. Qué chévere. Luego sigue, tenemos la 04. Y esta me parece súper linda. Está bien chévere. Esta vendría a ser por lo que es los contornos, el bronzer y los contornos. Y esta me gusta bastante. Miren qué chévere. Me gusta porque es como bien pequeña. A ver. Esta está chévere. Luego la 05. Esta me parece muy bonita. Vamos a ver. ¿Cómo trabaja? Esta vendría a ser la difuminadora para los ojos. Siento que tiene un muy buen tamaño. No tenía ninguna exactamente ese tamaño porque las tengo o más grandes o más pequeñas, pero este tamaño no. Ella viene aquí redondeada. Me parece muy chévere esta. Las difuminadoras se utilizan muchísimo. Luego la 06. Esta ya es un poco más plana. También se puede usar para difuminar. De hecho, estas así planitas yo también las uso mucho para aplicar la sombra aquí en la V externa. A mí me gusta mucho. Pero también se puede usar para aplicar, como es así un poquito plana, también se puede usar para aplicar lo que vendría a ser las sombras satinadas. Esta está muy chévere. Pero no es plana, plana totalmente. Tiene como... como gordita, entonces también puede servir para difuminar, así como en zonas un poco más precisas, o yo lo usaría para eso, ¿no? Luego sigue la 07, ¡ay! Esta está súper linda, es otra así, también pequeñita, súper plana, y tiene ese detallecito aquí redondeado. Y esta también es planita y también sirve para hacer como esos detalles en los ojos. Esta está muy chévere porque también se puede utilizar para acá abajo. De esta no tengo ninguna y
Creo que me viene perfecta porque me va a servir mucho para esta parte de acá abajo. Esta está chévere. Y viene una que es doble, que es la 09. Esta es para más detalles. Ay, qué bonita. Tiene un ladito redondeado y otro ladito así, como un poquito en punta. A ver si ustedes lo pueden ver allí. Ay, qué linda. Esta es aún para más detalles. Ya hacer como para delineado se ve muy chévere. Aunque para delineado yo utilizo una un poquito más pequeñita, pero esta se ve muy, muy bonita. Esta está chévere también. Luego tenemos, ahí está la 09 y me salté la 08. La 08 es esta, que es una brocha en lápiz, pero súper pequeñito, un lápiz súper pequeñito. Yo tengo en lápiz, pero más grande, y esta súper pequeñita. Esta también es muy buena para aplicar aquí lo que es la sombra acá del lagrimal y para aplicar también sombras con más detalle o cuando queremos que la sombra quede un poquito más pigmentada. ¿Cómo se llama? Esta brocha en lápiz sirve mucho para eso. A veces cuando queremos marcar más como esta línea y que quede más precisa, se aplica con esta y luego se difumina con otras brochas, pero esta ayuda mucho a hacer trazos más precisos. Esta está muy chévere también, están súper bonitas estas brochas. Me parece una muy muy buena inversión. Y tenemos la 10, que también es doble, y esta trae para las cejas, que está bien bien chévere, y la de las pestañitas, el cepillito para las pestañas, así. Muy muy bonitas estas brochas. La verdad es que sí me gustaron muchísimo. Ay, estas súper lindas. Necesitaba otra así de estas pompochitas, qué bonitas. Ahora sí, vámonos con lo que más nos interesa. Y es esto. ¡Ay! Así está de emocionada. A ver, vamos a ver. ¡Qué linda! Ay, la otra venía como así, súper envuelta. Bueno, es que yo no destapé el paquete inicial, entonces no sé cómo venía todo el paquete. Miren qué belleza. Qué hermosa. Me encanta el maquillaje que tiene aquí Pau. Ay, qué hermosa. Es hermosísima. Dice Kawaii Princess, Chow Palen, Kawaii Doll, por Dot Color. Y aquí en plateado también tiene Dot Color, Dream in Color. Qué lindo. Oh. Y la parte de acá adentro es igual. Y aquí tiene en la parte de atrás, tiene lo que vendría a ser la información de del contenido de los productos. También tiene las redes sociales, que es libre de crueldad animal, que dura 24 meses, lo cual está genial. O sea que tengo 2 años para sacarle provecho a esta paleta, lo cual está súper chévere. Y Made in China, además acá atrás, pues está lo que vendría a ser las redes sociales. Bueno, ahora sí vamos a abrirla. A ver, a mí me gusta que primero la vean ustedes. Vamos a ver. Okay. A taparle aquí. A ver, ¿dónde está la patata? Tapar acá el espejo. A ver. Y allí está. O sea, el espejo es un muy buen tamaño. Y acá está la brocha con la que vienen. ¡Ay! Miren esos colores. ¡Bien! Está hermosísima. Qué linda. Qué linda. De verdad que está muy, muy, muy bonita. Esos son los nombres de sus familiares. Está Ashley, Brianna, que es la niña
la niña de Jamile. Ay, Briana tiene el fucsia. O el fucsia, ay, tan hermoso ese color. Pau, ah, Pau se quedó con el morado. Valeria, Luciana, Tisha tiene un azul divino. Ese azul está hermoso. Dayana, Guadalupe, Alejandra, Gabriela, Nicole, Amy. Amy tiene un color azul bastante fuerte. Dor, que es blanca. Puxic, Pujasi, no sé cómo se lee el rojo, pero creo que está relacionado con lo que es su mami. Michelle, el glitter dorado. Sacha, el morado. Ay, ese color de Sacha también está súper bonito. Samantha. André, el verde, color menta, que es mi favorito. Mía, un tono dorado, es una sombra satinada. Kawaii, un rosado. Y Giselle, una plateada. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos 16 mates, lo cual es bastante bueno porque las mates son las que dan mucho como los toques, los tonos, los colores. Está súper, muy, muy, muy bien pensado en estos colores. Entre estos 16 mates tenemos lo que vendría a ser 4, 4, 5 neutrales, más o menos. Es un negro, café, blanco, un beige y otro que es como un color cremita, que es el que está acá. Ah, bueno, podemos contar el rosadito también como neutral. Como 5 o 6 neutrales. Y tenemos 4 satinadas, unas satinadas muy lindas, muy bonitas, dorado. El dorado y el plateado que están hermosas y un glitter prensado, que ese glitter se ve bastante lindo. Vamos a ver, acá está la brochita. Ay. Lo chévere de esta es que no está como repetida acá. A ver. Son parecidas, pero no son totalmente iguales. Esta es un poco más abierta y más pequeña. Y esta planita no es igual a esta. Esta es un poquito más pequeña también. ¿Listo? Entonces, voy a pensar aquí un momentico a ver qué look se me ocurre, porque la verdad no tengo ni idea qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer con todos estos colores? No sé. Voy a pensar un poquito y ya empezamos con lo importante de este video. Vamos a probar esta hermosísima paleta. Finalizando el video, voy a estarles haciendo los swatch, pero por ahora quiero empezar con el maquillaje porque sé que me la estreno ya. Bueno, decidí inspirarme en uno de los maquillajes que ha hecho Pau últimamente, que está así bastante, bastante colorido. Y entonces vamos a empezar con el tono Briana, que es este fucsia. Está acá, es tono rosita fuerte. Pues la verdad es que sí está bien, bien pigmentado. Wow. Bueno, ahora me voy con el tono naranja, que es Valeria. Ya limpié mi brochita y con esta misma voy a estar aplicando enseguida. Estas sombras están sumamente pigmentadas. Y voy empujando ese naranja hacia el fucsia y se funden sin ningún problema. Miren cómo se ve. Voy a volver
a limpiarlo nuevamente. Me lo voy a pasar así, limpio y limpio la brochita, porque voy a volver nuevamente con el fucsia. Tengo muchísima curiosidad de cómo va a funcionar el que voy a aplicar ahorita, que es Asli, que es el amarillo, porque lo voy a aplicar con... No sé con qué aplicarlo. Voy a aplicarlo con esta planita que está acá. Tengo mucha curiosidad porque los tonos amarillos realmente son muy, muy difíciles. Y no sé cómo me va a ir con este amarillo, porque las otras dos han funcionado bastante bien. Y tengo curiosidad con ese amarillo cómo me va a ir. Entonces, aplicarlo con esta. A ver. Está funcionando muy bien. Mira, ese es un amarillo. Me da emoción porque casi que todas las sombras amarillas que tengo no funcionan bien. O sea, tengo que aplicarle prácticamente la cremita blanca para que funcione. Y en esta ocasión estoy usando este. Que este fue el que me apliqué, que no les había dicho, pero con este primer de sombras fue que preparé mis párpados. Este es el primer de tonos. Y me está funcionando sumamente bien. Pero hay otras sombritas amarillas que necesitan bases un poco más blancas. Y este primer de tonos, pues es un primer que básicamente no tiene color. Entonces, sí, me sorprende. Me sorprende porque está trabajando sumamente bien. Muy lindo. Ay, se me olvida que estoy haciendo un video, lo siento. Que me emociono demasiado con las sombras y se me olvida por completo que estoy grabándoles. Pero espero que sí, la cámara haya captado lo que estoy haciendo. Y simplemente estoy tratando de pasar el degradado de un color al otro. Voy a volver nuevamente con el naranja. Eso está muy bonito. Y voy nuevamente con el amarillo. Que está muy lindo. Voy a tomar así con esta misma brochita, pero en la puntica, y voy a tratar de pasarlo acá por las orillitas, y voy a tratar de con este amarillito difuminar los bordecitos. Wow,
Esto está quedando muy bonito. Me están gustando demasiado estas sombras. Están muy lindas. De verdad, están muy, muy bonitas. Voy nuevamente con el naranja. Lo único que no me ha gustado es esta brochita. Esta que está acá, porque no sé si ustedes alcancen a notar. Pero le están saliendo los pelitos. Entonces, ya le he quitado varios. Y pues sí, eso fue como lo que no me gustó hasta el momento, pero las sombras están increíbles. Igual la brochita está haciendo su trabajo, solo que pues los pelitos que se le están saliendo. Aquí como a darle. Y la limpio. Aunque por el otro lado es que estoy tomando, pero de todas formas. Y nuevamente. Está muy bonito. Voy a tomar esta brochita para hacer aquí la esquinita. Y voy a tomar el tono Pao para darle allí un poquito de profundidad. Y vuelvo nuevamente con el fucsia. Me da ganas de usar esta misma. Voy a usar esta misma para el morado. Y vuelvo nuevamente. Bueno, voy a limpiar esta parte de aquí abajo. Que me ha caído un poquito de sombra, pero no es mucho. Y termino de hacer este ojito de acá y ya regreso para que hagamos la parte de abajo de este maquillaje, ¿vale? Bueno, chicas, así va quedando este maquillaje. Me pasó algo así, un tanto como curioso, y es que me apliqué este lápiz de tonos en la línea de agua de acá abajo. Este es un lápiz morado que de verdad se ha convertido en uno de mis favoritos y pues me lloró el ojito. Entonces se me corrió un poquito del amarillo y estaba ahí luchando bastante con ese amarillo porque se me corrió, y entonces ya ahora se ve más amarillo el de aquí que el de acá, y lo estoy haciendo con esta brochita de lápiz corrigiendo un poquito ese amarillo allí, y ahora ya veo que me toca corregir un poquito acá porque ya se ve más amarillo ese que el otro. Y estoy pensando que voy a tener que aplicar otra sombra sobre ese amarillo. También estoy aplicando el primer de tonos en la parte de acá abajo, porque como limpié, pues se me llevó todo lo que tenía allí. Y lo que voy a hacer en este momento es con una esponjita retirar el exceso del primer para sombras que tengo aplicado, para aplicar el otro color que voy a aplicar allí abajo. Y ahora sí voy a tomar esta brochita pequeña, que es también planita, y con esta voy a aplicar la sombra morada en la parte del párpado inferior. Voy a tomar una brochita limpia para difuminar. Y acá tengo esta que es como más pequeña. Bueno, yo creo que hubiera sido mejor haber usado una de estas que son más pequeñitas. Entonces voy a volver nuevamente con el tono morado, pero ya con una de estas más pequeña. Voy a usar la que es en punta.
Bueno, chicas, así va quedando el maquillaje. La verdad es que ese ojito no me quiere ayudar mucho porque me ha estado llorando, pero siento que se ve bastante bonito. Voy a ver si puedo hacerle otro detalle y si no lo termino dañando el maquillaje, vamos a ver si me funciona lo que voy a hacer, que es lo siguiente. Bueno, voy a tratar de hacer un delineado con el glitter dorado, pero solamente de la mitad del ojo hacia acá. Y voy a poner glitter en esta parte de aquí, donde el amarillito no me quiere pegar, por lo que lloré y como que no sé qué pasa con ese amarillo. A ver si componemos este maquillaje. A ver cómo nos va. Lo importante del maquillaje es divertirse en el proceso, no darse por vencidos. Y si no queda bien, pues me desmaquillo. Y ya. La linecita que está allí del corte me sirve de base. Con la otra puntica que tenía libre, voy a estar aplicando el glitter. Ok, miren, así quedó. La verdad, me parece que se ve bastante bonito y el reto va a ser hacerlo aquí y que quede bonito en el otro ojo. Porque me gusta tanto eso del delineador y que lo hago así como lo estoy haciendo, es porque ustedes saben, yo tengo aquí el ojito como caído. Entonces hacer delineados de este tipo pues no es para nada sencillo. Pero creo que alcanzo a hacerlo un poquito, a ponerlo un poquito más aquí al centro. Una gotica. Vamos a ver. Ay, miren qué bonito. Que no estoy segura de que se esté viendo en la cámara como yo lo estoy viendo acá. Ese glitter está muy lindo. Y entonces, antes de que se me seque y que tengo acá en la mano, voy a aplicarlo aquí. Lo que vendría a ser el lagrimal.
Creo que sí arreglen lo de la sombra amarilla, pero ya quedó como muy exagerado. Nada, no sé. No sé, no sé. Voy a hacer el otro ojito, hago la piel y ya regreso con ustedes. Pero creo que tampoco quedó tan mal, chicas. ¿Cómo la ven? Y bueno, hermosas, así es como ha terminado este hermosísimo maquillaje. Y allí lo tienen. Extendí un poquito más el dorado. Estaba solamente en el lagrimal, pero lo extendí un poquito más y me parece que se ve muchísimo más bonito. Y también extendí un poquito el morado de abajo, pero eso sí se debe a este ojito llorón que prácticamente me hizo la guerra en este maquillaje. No sé por qué me lloró tanto este ojito. Entonces, a la final quedó un poquito grueso el morado, pero también me parece que se ve bonito. Y apliqué unas pestañas postizas bastante dramáticas. Estas son de Moss Boutique. Esta es una marca colombiana y me parece que están bastante, bastante bonitas. Y bueno, a lo que vinimos. La paleta de Kawaii Doll. Pues aquí solamente empleé, como pueden ver, 5 colores. Que es Ashley, Brianna, Pau, Valeria y Michelle. Y estos 5 colores trabajaron bastante, bastante bien. Como ustedes pueden ver en este ojito de acá, pues está sumamente lindo. El que me dio problema fue este, pero ya fue porque mi ojito estaba todo llorón. Entonces, las sombras trabajaron bastante bien. Sí tienen un poquito de caída, lo cual para mí no es ningún problema porque generalmente yo hago primero los ojos antes de hacer el rostro. La pigmentación es excelente, es muy muy buena. La verdad es que me gustó bastante su pigmentación. Se funde muy bien una sombra con la otra. El amarillo me parece que trabaja hermoso. Un amarillo que pigmenta súper súper bien. Entonces, esta es una paleta que hay que seguir jugando con ella, seguirla probando para darles un, ¿cómo se llama esto? Una opinión más profunda acerca de ella, pero hasta el momento, como primeras impresiones, me gustó muchísimo. Verdaderamente está hermosa. Se nota que es un trabajo de Pau, se nota que aquí tenemos una muy buena selección de colores, selección para hacer looks bastante dramáticos como el que tengo en este momento, pero también se presta para hacer looks bastante sencillos, bastante discretos, bastante de día a día, porque tenemos varios tonos que pueden emplearse para eso. Yo pienso que es una paleta que nos invita mucho a salir de la zona de confort, a experimentar mucho, a jugar mucho con ella, con el maquillaje, y estoy muy muy feliz de tenerla aquí conmigo. Entonces, además de todo, pienso que para el sorteo fue una gran elección haber sorteado esta paleta, porque ya trabajando con ella puedo ver que de verdad es una muy muy una paleta de muy buena calidad y me gusta muchísimo muchísimo esto. Ok, tengo gripa, tengo un poquito de gripa, entonces ahí tengo ahí como, pero es por la gripa. Entonces sí, volviendo a la paleta, pienso que es una paleta hermosísima, de verdad. Yo espero seguirla usando esta semanita, hacer otros maquillajes. Y para Pau, mil mil felicitaciones por esta paleta, mejor dicho, está hermosa, se nota tu trabajo aquí. Yo estoy muy feliz de haberla podido apoyar con esta compra, haberla podido apoyar haciendo el sorteo, porque Pau fue la primer youtuber que yo empecé a seguir. Entonces, la verdad es que la quiero muchísimo, tengo muchísimo, muchísimo aprecio por ella. Hice algunas de las manualidades que ella hizo al principio en su canal, porque ella al principio hacía manualidades. Y recuerdo también que por ahí se veían sus niños, sus niñas. En este momento sus niños, porque pues sale Andrew. Pero al principio eran sus niñas. Y recuerdo mucho todo ese tiempo donde salían las niñas cuando ella hacía sus manualidades. Yo recreé varias de ellas. Entonces estoy muy muy feliz de haberla podido apoyar haciendo esta compra. Y nada,
como primeras impresiones, que como les digo, es excelente. Y vamos a hacer los swatch, que es con lo que les voy a dejar ya finalizando este video para que ustedes vean qué tal nos va con los swatch. Y bueno, amigos, no siendo más por el video de hoy, me despido de ustedes, les mando un beso gigante. Recuerden que tenemos sorteo colaborativo para que se ganen una hermosa paleta de Kawaii Princess. Y se les dejo el link en la cajita de descripción. Ahora sí, les mando un beso gigante. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.